Me mudé a otro país con mi mamá y el departamento en el que estamos no está amueblado. Ustedes dirán, ¿cómo mierda llegaste a todo esto? Tuvimos suerte, básicamente, es que este lugar nos tome a nosotras porque no teníamos nada de lo que te piden para firmar un alquiler. Que acá en Barcelona está bastante jodido el tema, son como muy estrictos con el tema del alquiler. Así que medio que cerramos los ojos un poquito y dijimos, acepto, no me voy a hacer la exquisita en las condiciones en las que estoy. Solamente miramos dos departamentos en persona porque todos los demás te pedían 28.000 cosas que no las teníamos en ese momento. Uno era, creo que un 2x2, o sea, era el tamaño del baño, en el departamento que estoy ahora más o menos, el baño, justamente paredes de cristal transparente, o sea, vos entrabas, tenías la cocina y una pared transparente, se veía la ducha, el inodoro, pero no podés invitar a una sola persona a tu casa, porque, bueno, entre mi mamá y yo, ponele que no pasa nada, pero era como un poquito fuerte. La habitación era así, yo creo que no entraba una valija acostada. Dijimos, bueno, está bien, a ver, tampoco nos rebajemos tanto porque hay que vivir acá. No son unas vacaciones de 2 semanas que decís, me las arreglo. Como, pará, sentémonos un poquito más. Vinimos a ver este lugar que está a 5 minutos del centro, que eso está buenísimo. Tiene dos habitaciones, pero no está amueblado. Dijimos, bueno, no me importa, lo firmamos ese mismo día y fuimos a IKEA a comprar un colchón, dos colchones para las dos habitaciones. Hay que aprovecharla, ya de paso que las tenemos. Una mesa, dos sillas, un banco, porque estaba mi hermana en ese momento, si no hubiésemos comprado solamente dos sillas y algunos platos, ollas que necesitábamos para comer y no gastarnos toda la plata que habíamos ahorrado en comida hecha, ¿no? Así que este video más o menos es el proceso de cómo de a poquito se va formando un poquito más hogareño el lugar, cómo nos vamos acomodando. Si les gusta y quieren seguir viendo el proceso, me pueden comentar y cuando le vayamos agregando más cosas a este departamento, yo se los voy a ir mostrando. Sí, en TikTok estoy mostrando más que nada cuando agarramos los muebles de la calle, estamos ahí juzgando a ver qué llevarnos y qué no, qué nos puede ayudar a acomodar un poquito este lugar y darle un poquito de calidez, sacarle un poco el eco que tenía el primer día sin ningún mueble y olvídate, retumbaba todo. Así que disfruten, hagan su tecito y vean el video. Hola gente, estoy matadísima. Hoy fue nuestra primera noche en directo, que va a ser nuestra casa por 6 meses mínimo. Capaz estamos más. Acá me corté con podriendo un cuchillo. No, vinieron a limpiar el piso, así que me desarmaron toda la cama. La tengo que hacer y desarmar la valija. Y veo si entra toda mi ropa en esta cajonera. Encontramos un sillón en la calle, así que nos lo trajimos. Está medio salado, pero bueno, gente, viste lo que hay. Porque tampoco me pude poner el pijama. De pedo encontré el pantalón para no dormir con jean. Dormí con la remera que tenía puesta ayer. Cosas que uno tiene que pasar para adaptarse. Hice la cama, queda así, ya le da un toque. Es un poco difícil hacer la cama por el hecho de que apenas entra el colchón. Yo lo quería de este lado, porque si lo pongo así, las almohadas para acá y los pies para acá, no entras, o sea, hay esto, mi habitación. Entonces, de esta forma yo creo que es la que más espacio tengo. Acá duerme mi hermana en esta, y esta es mi fonda para rulos. Y ahora vamos a empezar con la ropa. No sé si empezar por unos carriones para encontrar posta del cepillo de dientes, lo necesito urgentemente. O bueno, empezar con la ropa y ya como decir, una valija menos. Gente, son las 6 de la tarde, acabamos de almorzar. Fuimos a un supermercado que estaba enfrente y dijimos, almorcemos acá. Como no compramos agua y estábamos enfrente, me mandaron a mí a buscar agua, así que les cargué unas botellitas. Miren mi llave, hermoso, amo que tenga tipo muchas cosas. Aprovechando que estoy sola, les quería mostrar un poquitito de cómo está amueblado nuestro departamento. Como que ya desarmamos las valijas, empezando por el comedor, que es como lo más desordenado de todo. En estas valijas tenemos todo lo que es baño y maquillaje que no nos entra, porque ahora se van a dar cuenta que no hay nada como para... No hay lugares para guardar cosas, ¿entienden? No hay muebles, no hay estantes, entonces es muy difícil. Estos son los almohadones del sillón que nos encontramos en la calle, que la verdad que funciona re bien. Le pusimos esa alfombra arriba porque está re sucio y una alfombra abajo como para limpiarnos. Y ahí, bueno, esa es la valija de mi hermana y esa es otra valija que quedó sin espacio para guardar cosas. El baño es un desastre, chicos. Te tenés que bañar sentado, es terrible. Y acá tenemos lo que usamos después de la ducha solamente, los cepillos de dientes. Esta es la de mi mamá. El chabón que nos puso las mesas, nos puso los colchones, todo, se quedó con las perchas que nos compramos. Entonces va a venir a traerlas, se las va a dejar al portero y capaz el portero nos termina dando el viernes. No viene todos los días, entonces hasta ese entonces estaremos así. Faltan solamente las perchas, pero tenemos muchas cosas para colgar, tipo, no sé por qué trajimos tantas camperas. Acá yo le ordené todo como buena hija que soy. Mentira, es que amo ordenar, tipo, me da paz. Yo ya no quiero mi cuarto. La cama con las cosas para colgar. Acá tenemos una valija vacía. Va, Betty la tiene las mallas. Mi journal, a la agenda, qué sé yo. La ropa interior. Esta remera me la acabo de sacar porque tenía frío, así que me puse una manga larga. Los accesorios, papeles, cargadores y el disco duro. Y miren cómo ordené.
Hice lo que pude, ¿ok? Yo tengo todo muy ordenado en mi casa. Tengo 3 vestidores para pedir. Ahora tengo solamente esto, pero bueno, hay que adaptarse. Y las carteras están acá colgadas. Me tengo que ir y llevarles el agua. Hoy se fue mi hermana, así que según yo, hoy empieza la posta. O sea, la prueba. Como que terminan las vacaciones, que igual no eran vacaciones. Voy a hacer un té para charlar con ustedes con un tecito en la mano, porque estoy sola ahora en casa. Siento que necesito, viste, un poquito de calor. Tengo un poquito frío, los pies fríos. Voy a hacer un té en un vaso porque no tenemos taza. Tengo Green Hills de Argentina. Le trajimos, tenemos 3 sobrecitos. Compramos otro, pero bueno, primero me voy a tomar este. Yo lo que hago, igual esto lo hago en Argentina también, no es porque ahora no tengo nada para hacerlo. Nunca tuve guava eléctrica. Tampoco soy muy GD con el tema. Como se hacen las cosas, cómo se preparan. Viste que la gente se enoja como pones primero el Nesquik o la leche, pones primero, no sé, cómo haces el mate, pones la bombilla, la calentás el agua y después pones. Me chupo un huevo, o sea, mientras sea más fácil, por mí mejor. Entonces yo en Argentina siempre era tipo pumba, agua de la canilla y al microondas. Y después le ponía sequito y ahora ya directamente lo pongo en el sequito. Yo en mi casa le ponía 40 segundos porque me gusta tipo tibio. Y de ahí el azúcar. A ese que lo tomé frío por paja calentarlo. El microondas está en el piso. En este momento es la primera vez usando microondas. Odio esta cosa, no se puede sacar. Ese sticker de un pollo siendo cocinado es necesario. Bueno, metemos el vaso. Entra, qué bueno. Muchos botones. Ah, acá tengo el tiempo. Upa, de pronto puse una hora. 30, 40 segundos. Un minuto puse. Apreté. Digo que retomo con esto de que se fue mi hermana hoy. La base fue a caminar un poco. Es domingo, entonces está todo cerrado, no podemos hacer nada. Tuvimos buen día para investigar un par de cositas. Sinceramente tengo un poquito de ganas de tirarme y ver una película, ¿entienden? Pero siento que no es el día para rascarme las bolas. O sea, podría, pero me lo voy a agradecer si no lo hago. Y bueno, me refiero a... Ah, está caliente. Bueno, bien. Ay, me duele la cabeza un poquito, che. Se nota mucho cuando somos 3 personas en esta casa y se nota mucho cuando estás solo. Por más de que cuando somos 2 se siente bastante bien, se siente que tenés un poquito de privacidad. Por más de que me dé un poquito de impresión el tema de no sé qué tan delgadas son las paredes. Porque yo los de los otros lugares los reescucho, pero a veces yo estoy en mi habitación y mi mamá me habla desde acá y yo no la escucho. Entonces no entiendo todavía cómo funciona bien el mecanismo. Te sentís con tu privacidad, pero digo, ahora, ¿estar sola? Es distinto, ¿eh? Y digo, extraño mi cama, extraño mis cosas que yo las amo. Yo tipo, mi cuarto es lo mejor que me puede pasar en la vida. Y por más que yo amo mucho todo eso, no sé si lo estoy extrañando tanto. Me pasa que digo, bueno, justamente pasaron 2 semanas y creo que puedo sobrevivir 2 semanas con cosas que no son mías, ¿entienden? Me pasaba mucho que capaz te ibas una semana de vacaciones, me pasaron en pelotudeces como decirte Bariloche, era tipo, extraño mi cama, flaco, pasó una semana. Si en una semana extrañas tu cama, tenés que practicar un poquito la dependencia emocional que tenés. Obvio que se puede sobrevivir 2 semanas sin tu cama, tu baño, tu espacio. El tema es, bueno, pasar ese tiempo. Entonces, por suerte, en una semana no extraño las cosas. La verdad que pude... buen nerdo. Sí, porque encima del otro día compré café descafeinado. O sea, soy una pelotuda. Primero compramos este café que era el más barato, salía tipo 1 euro. No estaba mal hasta que lo empezaste a tomar todos los días y dijiste, sí, está medio mal. Entonces compramos el Nescafé, que era el que tomábamos en Argentina. Yo era la encargada de comprarlo, compré descafeinado porque soy una pelotuda. Tampoco está rico. Entonces no sé si el problema es el café o es la leche. Ahora cambiamos la leche también, entonces... No sé, me fijaré. Voy a acompañarlo con un chocolatito que me regaló mi primo. Lo único dulce que tengo en toda la casa. Esto está increíble. Increíble está. Algo que me copa de esta casa es que todos son fondos blancos. Todos. Y siempre hay buena luz. Me encanta. Bueno, ¿a qué venía con todo esto? Que digo que mucha gente, esto de que extraña en una semana, me pasa que no la siento como mi casa, pero al mismo tiempo siento que me acostumbré a vivir acá. Siento que lo acepté. No sé si es que yo soy así, si estoy en modo supervivencia, si la gente es muy complicada, porque no es que yo me quiero hacerla distinta, ¿no? Pero siento que muchas veces se ponen muchas trabas y quieren tener todas las comodidades que alguna vez tuvieron. Y cambiar tampoco es tan malo. Tampoco es tan difícil acostumbrarte de, en vez de estudiar en tu escritorio, estudias en la cocina. Siento que vas encontrando tu nuevo espacio. Es lo que estoy pensando. Capaz en 2 meses me ves con un ojo medio tuerto diciendo me quiero mudar, ya no soporto más, bla, bla, bla. Pero bueno, siento que me lo puedo permitir en 2 meses viviendo en algo que no es cómodo. O sea, comparado con 2 semanas. No sé, quería hacer como una update de las cosas que me iban pasando. Hoy me levanté así.
Ay, no es muy fuerte. ¿Qué te...? Ayer vieron que yo les grabé y estaba re bien, que no sé qué, bueno. Me pegó como un bajón, ¿entendés? Por esto de como, uy, tenés que estar bien todo el tiempo. Que nadie te lo dice, tipo, es como que vos mismo te lo decís. Y como que a la noche, largué todo. Me relajé, pero ahora me duele la cara. Me duelen los ojos. Por suerte con esta luz no se nota tanto porque lloré bastante. Como que necesitaba descargar la emoción de alguna forma. Hay distintas formas de descargar emociones y yo no estaba usando ninguna. A veces me pasa que es como que me trago, ¿viste? El no tener un plan, por más diminuto que sea, tipo el hecho de que digo, bueno, ¿y ahora qué? Es como que yo sentía que no estaba haciendo nada, estaba como ansiosa. O sea, hay días que tenés que dejar estar. Por más difícil que parezca, como no me puedo dejar estar, necesito hacer algo o necesito sentir que estoy haciendo algo. Voy a tomarme este café que seguramente tenga gusto a culo, pero bueno. Y decirles eso, que llorar no significa que no puedas y llorar no significa nada. No significa nada, porque puede ser lo mismo llorando o no llorando, solo que es un peso para vos. Está bueno largar. Justamente mucho tiempo reprimí mucho las emociones y después pasaron como a hacer algo físico, ¿viste? Entonces, ya aprendí que no hay que hacerlo, pero bueno, a veces es como que estás en modo supervivencia y seguís haciendo lo que habías aprendido a hacer y no lo nuevo que aprendiste a cambiar. Entonces, como que sí, yo aprendí a contar mucho mis sentimientos, qué sé yo, para no expulsarlos físicamente como antes, pero capaz eso lo aprendí a hacer, no sé, o con mis amigas o con otros temas, con esto, como que sigo siendo la ¿no? Soy fuerte y puedo, y tipo, ser fuerte no tiene nada que ver con si lloras o no. Hay que diferenciar esas cosas. Ah, hoy no sé qué vamos a hacer, pero tengo que estar bien con eso. Disfrutar del proceso. No todo es, ya tengo trabajo, ya conozco a todo el mundo, ¿ok? Voy a hacer una actualización en el 25 de mayo de cómo está yendo nuestro departamento. Hoy es un día muy importante, porque hoy vino Nugatón. No, Nuga. No podemos decir el nombre, es una entidad secreta. Nugat, creo que se llama. Claro, tenés razón. Volvamos para atrás, olvídate. Hoy vino Nugatón a instalarnos un par de cosas que ya necesitábamos hace mucho tiempo. Y la que más emocionadas estamos. Sí. Vení, acércate. Vos, porque yo estaba, ya me había acostumbrado. Tenemos una cortina de baño. Porque, Atamos con una cuerda barra violín barra soga. Antes de esta bañera que vino hoy, todavía no la estrenamos ninguna de las dos, nos bañamos de esta forma. No te podías usar esto desde acá arriba porque salpicaba absolutamente todo, entonces nos teníamos que bañar en esta posición. Sí. Así. Bueno, yo ya me había acostumbrado. Tirándonos agua, te cagabas de frío, tenías que ir apagando el agua cada vez que iba cerrando las cosas. Con el botoncito se iba llenando de agua sucia. Parecía vos. El diario de... Esa fue la mayor adquisición que tuvimos. La cortina salió a 1 euro. Bueno. Acá están los... Ahí están los canastos que encontramos. Tenemos los famosos... Los muebles que nos hicieron famosas. Sí, pero yo le compré el almohadón. Vos tenés que hablar, pero cuando termino de hablar. Si no, después cuando diste es imposible. Sí. Estos muebles son los muebles que nos hicieron famosas porque ahora salimos en Infobae y todo el mundo se entera que somos cirujas, pero este sillón no es famoso y fue el primero. Bueno, el sillón estaba medio salado, así que mamá compró un sillón para este banquito. Y bueno, esta silla yo me quería llevar más, todo el mundo coincidió conmigo en TikTok y mamá no quiso. Bueno, igual esa me dijiste que la ibas a llevar a tu cuarto, ¿qué haces ahí? Sí, no ordenamos todavía. Bueno, después en la cocina ahora tenemos una mopa. Sí, todavía no lo guardé, déjalo ahí que estamos limpiando. Porque nos contaron que acá no existe el trapo de piso. No, trapo de piso y secador, olvídate. Se llama Aragán y no sé, hay que pedirlo por Amazon. Ahora, mira, ya la heladera está un poquito más equipada. Están dos leches. Acá tuvimos esta incorporación, un brownie buenísimo que viene cortado encima. Tenemos la incorporación que está medio entre algodones esto, porque se está por caer, pero ya no está apoyado en el piso. Claro. Pero no a mí, no a él. ¡Ah, el micro! Perdón. Te sacamos de la calle también. La lavamos. ¿Sí? Eso yo te diría que no lo pongas. Ya me da demasiado cringe. Me hago pis. Me da cringe. No, no, mi cama no. ¿Tenés? No, mía, no. No, estirame las cosas. No voy a firmarlas. Durante la siesta. Estirame eso, mía, porque no lo pienso firmar. Yo lo grabé mil veces. Mía, si no lo firmé. Yo no sabía si decirme entre el beige y el gris, así que dije, bueno, una y una. Teníamos acolchado, yo la última vez que grabé no teníamos funda. Claro, teníamos el acolchado blanco, pero esto ahora es la funda. Que la textura era medio rara al pie. No, estaba buenísimo, pero... ¿Y eso qué es? Este es un almohadón que la ve y adentro
Adentro tiene las toallas, una mochila, todo, pero parece un almohadón. Entonces lo pongo acá. Así. Mira. ¿Creen que es un almohadón? Bueno, pero es un guardacosas. Hablando de Nuba, nos trajo las perchas. Tenemos para colgar, ya no está todo en... No, total. Así que me hermoso. Ahora ya tengo para poner mi joyería. La cajita de la Beauty Blender. Está hermoso, pero ni en pedo me gasto 1 euro, 5 euros en poner cosas de... Esto me lo tengo que poner todavía, no me lo puse porque me quemé con aceite. Y acá tengo mis accesorios, todavía están más enredados que mi pelo. Esta es la mesa de luz de mía, mirá. Me enfocaste todo el video, como enfocaste eso, me quiero matar. No, bueno, soy mala. Pero bueno, esos fueron los updates, yo creo. Esas fueron las 2 semanas de evolución de nuestro departamento. No sé, hay que ponerle como algún nombre. En Pinamar era el pantano. Acá, ¿qué puede ser? Algo original. Avísenme si quieren seguir viendo este proceso, si quieren ver otras cosas, si tienen algunas preguntas más específicas. Yo encantada. Nos vemos en un próximo video, entonces. Bye.